que se quedó sin pelo y el que su tupé acomoda con mandolina y ungüento. ¡Bienvenidos a este mercado que ha empezado hoy! En él podemos disfrutar durante dos jornadas de artesanos de todos los lugares de España, músicos, caballeros, pájaros extraños y un sinfín de actividades. ¡Que siga la fiesta, que siga la chanza y que siga la danza! Juan Cantero, de la empresa Balconet, la que trae los puestos, la ambientación. ¿Cómo va el mercado? Pues muy bien, la verdad es que estamos finalizando, es domingo, y bueno, pues volvemos a llenar como ayer. Y la gente se vuelca muchísimo, luego todo eso siempre nos viene muy bien para transmitir el mundo medieval. San Esteban cuenta con un gran punto a favor, ¿no? Que es el escenario, el marco, el pueblo ya en sí da ese aspecto medieval. Con eso ya es muy fácil meterse uno en la Edad Media, ¿no? Sí, la verdad es que el pueblo es muy bonito y después las extensiones que tienen al final del mercado, que es lo que ha buscado María Luisa, que se vayan conociendo todos esos monumentos tan bonitos que tiene y con un carácter a futuro, que es lo que estamos haciendo, intentar pues extender lo que es el mercado para que se conozca todo el pueblo, progresar hacia las iglesias de arriba y bodegas y al final pues es un mercado característico. Nos encontramos con gente que se dedica también al mundo de teatro, dramatización, tragaleguas, teatro. Vosotros vais de pueblo en pueblo participando en mercados medievales. ¿Cómo veis el de San Esteban? Bueno, pues el mercado de San Esteban es uno de los más animados que hemos visto porque aquí la gente es muy participativa, está todo el pueblo prácticamente disfrazado y se monta una fiesta bastante grande y además intervienen mucho con nosotros, o sea que juegan mucho con nosotros, lo cual es de agradecer y nos lo estamos pasando genial aquí en San Esteban. Pero con gran esfuerzo, porque llevar aquí a la dama ahí arriba en este mamotreto y con unas calles muy estrechas es muy difícil, ¿no? No os caséis, nunca os caséis, que si no acabaréis así como yo. 600 años llevo. Y el pobre, que se queja mucho, se queja de vicio, que aquí la gente es muy participativa y lo pasamos estupendamente. Héctor, del Centro Juvenil de San Esteban, buenas tardes. Muy buenas tardes. Participando también en el mercado medieval, ¿no? Participando con los chicos, disfrutando del soft combat, que lo han hecho ellos,
y estando con ellos un poquito aquí entreteniéndonos. Comentar que el taller de Soft Combat va a estar durante todo el año para que los chicos vayan aprendiendo un nuevo deporte que está entrando en España y que todo el material que estamos utilizando es reciclado. Bueno, ¿y sale de esas batallas algún luchador tan aguerrido como el Cid o no hay nadie que todavía despunte? Tenemos una cuna de guerreros muy fuerte, pero por ahora no hay nadie que me haya vencido. Excepto un par de chicos que algún golpe me han dado ahí a retaguardia, me han dejado doblado. Bueno, pues yo te voy a retar, voy a luchar contra ti. No he luchado nunca, no sé cómo se hace, pero pues yo te enseño. Venga. Por las tierras de Gormaz, yo le nombro caballero y jamás debes de volverte a arrodillar. ¡Levanta, caballero! ¡Un aplauso, caballero! Estamos en plena Castilla, en el corazón de Castilla, una de las puertas de Castilla en la Edad Media. Aceituneros de Jaén. ¿Qué pinta aquí un jienense? Pues aquí pintamos, pues aquí, buscándonos la vida. Vemos que tenéis preparados unos platos muy suculentos, sí. Muy apetitosos y encima en grandes cantidades, ¿no? Sí, muchas grandes cantidades. Para que la gente de aquí coman bien y no les falten de nada. Preparamos la paella para los pobres, una parrillada y un poquillo de cada. Y estuvo muy bien. Hacemos de todo. De todo un poco, para ir sobreviviendo. Lo mismo freímos la corbata que planchamos el huevo, ¿no? Exactamente. O calentar un choricillo, o pinchito, lo que sea la parrilla. Viene muchísima gente. Y oye, si vienes porque algo tendrá, ¿no? ¿Pero qué tienes en Esteban que haga que volváis año tras año y a ver este mercado? Pues mira, pues es de esas cosas que no sabes muy bien qué es, pero hay una alegría. El mercado está lleno de cosas guapas, bonitas, ricas de comer, como esto que llevo aquí. Yo soy de Monterrey, México. Es la primera vez que estoy en un mercado medieval y está espectacular. ¿En México se dan este tipo de mercados medievales o no es habitual? No, nunca. ¿Y este te ha gustado como para volver otro año o no? Sí, definitivamente. Definitivamente sí volvería, hay demasiada comida muy buena, hay bebidas, hay de todo. Y ahora con las huestes del Cid, normalmente las huestes eran masculinas, aquí vemos una chica. Sí señor, doña Jimena, se supone. ¿Cómo valoras esta experiencia con unos caballos dentro de tanta gente que...? Muy bonita, pero a veces mucho nervio también, que la gente no pise a ninguno y eso, pero bien. Un poquito peligroso, pero se ha solventado hasta el momento sin ningún problema. Sí, por ahora sin ningún problema. Estamos aquí con la muerte. Esto es muy tétrico, ¿no? Sí, porque tiene que haber de todo. Tiene que haber vida, tiene que haber muerte, tiene que haber alegría y tiene que haber también un poquito de miedo para pasarlo bien. Y nos encanta hacer brujerías, hechizos, dos ancas de rana, anas de murciélago y sudor de pies. Una chica muy guapa recorriendo toda España con un puesto, ¿no? Pues vengo desde Canarias, así que lo que pasa es que mi madre es del Burgo de Osma, entonces veraneo de toda la vida aquí. En realidad soy abogada. Nos toca hacer de todo. Sí, de todo. Y ahora compagino un poco las dos cosas. Es algo que no quiero dejar porque me gusta mucho hacerlo y me ayudó mucho en los momentos también difíciles. Entonces, lo haces con otro, es otra satisfacción. Que vamos a ver qué te podemos comprar.